muy caro a mis sentimientos. Hemos compartido algunos que otros encuentros de jóvenes maravillosos, alguna que otra reunión de matrimonios y creo que también algún que otro domingo. En realidad conocí del Señor en la iglesia de Calle Corrientes cuando tenía 7-8 años. Mis padres me llevaron ahí. Ellos conocieron al Señor en ese lugar y años más tarde me tocó a mí, pero ya en la ciudad de Santo Tomé, en la iglesia de Santo Tomé, que por cuestiones de distancia empezamos a congregarnos en la iglesia que actualmente también es dirigida por nuestro hermano tan querido Rubén Vera y un puñado de colaboradores que allí estamos en aquella ciudad, en calle Belgrano. Estuve orando acerca de algunas conductas que sobre todo en estos últimos 2 años, 3 años de pandemia me ha tocado experimentar por formar parte del cuerpo pastoral de la iglesia, que tienen que ver con la conducta emocional, con ciertos comportamientos familiares, intramuros, que un poco sacó a relucir lo que había en el corazón de las personas. Y los hijos de Dios no estamos exentos a cada una de las cosas que pasan en nuestra sociedad, no estamos exentos a una economía inestable que muchas veces socava el estado de ánimo, sobre todo del jefe de hogar, que tiene de la gran responsabilidad de velar, de proveer, de estar al tanto de las necesidades de los integrantes de la familia. Tampoco quedamos al margen de situaciones de enfermedad que nos ha tocado pasar, donde nos hemos enfermado, algunos hospitalizados y algunos que otros perdimos seres queridos también con esta situación que nos afectó. Y de pronto nos llevó a sacar algunas reflexiones, no sé si conclusiones, porque lo que sí sabemos es que la palabra de Dios nos enseña que en los postreros tiempos va a haber diferentes manifestaciones que tienen que ver con no solo problemas, por ejemplo, en el medio ambiente, contaminación, falta de alimentos a futuro si la población mundial sigue expandiéndose, y otras situaciones globales, generales, también aspectos que tienen que ver con lo moral, el afecto natural que se va perdiendo en la institución más sagrada que siempre ha sostenido toda sociedad, como es la familia y la LGTB y la ideología de género y todo lo que viene detrás. No debe sorprendernos, queridos hermanos. Tenemos que reaccionar como iglesia sabiendo que tiene que ver con un tiempo donde la iglesia será zarandeada, donde tal vez no vamos a resistir hasta la sangre siendo encarcelados, pero todos aquellos que deseemos seguir teniendo un compromiso con la verdad, seguramente de una u otra manera podemos pasar situaciones difíciles, ¿sí? Lo menos ser burlados, pero tenemos que seguir siendo sal y luz. Y para ser luz y para ser sal, necesitamos estar enteros emocionalmente. No quiere decir que los problemas no nos van a afectar, pero tenemos que aprender y saber y conocernos para saber cómo reaccionar de la forma correcta y saber atravesar los diferentes procesos que Dios usa con cada uno de nosotros, entre otras cosas para que podamos crecer y madurar, ¿sí? Por lo menos, mirando para atrás en lo inmediato, uno puede hacer pie y decir: Señor, gracias por aquello que me tocó vivir, pero necesito ser mejor persona, ser un creyente más enfocado, un creyente que se va a valer de la gracia de Dios como recurso principal y de su misericordia, que se renuevan todos los días para poder seguir haciendo tu voluntad y entender que estoy aquí con un propósito. Es una frase que siempre usamos, aun cuando salimos a evangelizar decimos: Dios tiene un plan maravilloso para tu vida, y usamos de memoria el versículo de Juan 10:10 que dice que el ladrón te roba todo y te hurta y te engaña, y leemos los noticieros y vemos lo que sucede, que te dan un tiro para robarte una moto, no importa si tenés familia, si sos un buen abuelo, donde la vida vale poco, donde la esperanza no es, digamos, aquello que nos impulse y nos motive, donde con suerte el que puede disfruta el día a día y el futuro
no se sabe, es incierto, necesitamos redescubrir esa calidad de vida o esa vida abundante que el Señor Jesús propone a sus seguidores, por ejemplo, cuando les hablaba a las multitudes en el Sermón de la Montaña, cuando habla de características internas de aquellos que desean seguirle, ser pacificadores, la pureza, tener el corazón limpio, no tener un espíritu rencoroso, saber perdonar y otras virtudes morales que hacen a nuestra esencia como hijos de Dios, a nuestro ADN. Si bien cualquiera que observa a un cristiano no tiene ninguna marca, no se viste de una forma distintiva como algunas religiones orientales que se rapan o usan túnicas de colores, simplemente marcar la diferencia con el estilo de vida que llevemos, calidad de vida. Y yo veo en el Génesis, vamos a leer un versículo, podemos algunos pasajes que los vamos a mencionar. Génesis capítulo 1, en el versículo 31. Traigo saludos de mi esposa, ella está ahora en la iglesia en Santoto, con Valeria. Y bueno, y la otra nena ya está en su iglesia con su esposo, ya no está en el nido, ya voló. Dice la palabra de Dios: y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí, era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana del día sexto. 5 veces antes, desde el Génesis 1:1, menciona la expresión, y Dios vio que todo era bueno, porque lo que Dios hace es bueno, su voluntad es buena, agradable y perfecta. Después había algo que no era bueno. A ver, muchachos, que el hombre esté solo. Sigue siendo la misma consigna, el diseño de Dios es el proyecto de Dios para erradicar la soledad, se llama matrimonio, ¿no? Pero no vamos a hablar de ese tema. ¿Qué es lo que era bueno? La criatura con el Creador en un ambiente prístino, en plena comunión abierta, diaria, de responsabilidades. ¿Cuáles eran? Por ejemplo, señorear en el huerto, disfrutar del paraíso terrenal. ¿A quién no le gustaría vivir en un paraíso? Bueno, el diseño de Dios en Génesis lo vemos plasmado. El hombre con los pies en la tierra, su Creador, lo forma del polvo de la tierra y sopla el aliento de vida, el nepej. Y ahí el hombre pasa a ser una criatura viviente, un ser viviente. Por lo tanto, seres tripartitos. Cuerpo, prácticamente todos los componentes de nuestro cuerpo son tomados de la tierra. Alma, todo aquello que me vincula con el medio ambiente, con mis semejantes. Y espíritu, la parte intuitiva que conecta y vincula con el Creador. El ser humano que aprende a desarrollarse en cada una de estas áreas va a descubrir la plenitud de vida y la calidad de vida que es estar caminando todos los días con nuestro Creador y nuestro Hacedor. Tal vez hemos cometido el error a lo largo de muchos años de polarizar solamente el área espiritual. Y no ha sido el problema la falta de conocimiento bíblico en nuestras asambleas, escuelas bíblicas, talleres, estudios bíblicos, y gracias a Dios por el conocimiento de la palabra que a través del Espíritu Santo obra en conocer qué es lo que Dios quiere para nosotros. Pero si tal vez nunca aprendías a leer y no tenías acceso a la palabra, ¿cómo hace Dios para manifestarse a tu vida? Por ejemplo, como aquellos grupos que están en lugares aislados. Bueno, dice Romanos 1:20 que Dios se manifiesta a través de lo creado, de manera que no tienen excusa, y aquello creado da testimonio de la mano de nuestro Dios, y también lo declara el Salmo 19. Los cielos cuentan y declaran la gloria maravillosa de Dios. Así que Dios, cuando hace al hombre, lo hace a su imagen y semejanza y lo planta en el huerto con responsabilidades. El mismo concepto el Señor Jesús le tiene que enseñar y transmitir a Nicodemo en Juan capítulo 3, cuando era hombre ya grande, religioso, con instrucción académica en la ley de Moisés,
pero estaba vacío porque le faltaba el 33% de su vida, desarrollar una vida espiritual, no una religiosidad. Y le dice el Señor en Juan 3:8, Nicodemo, el viento sopla y oyes su sonido, pero tú no sabes de dónde viene ni hacia dónde va el viento. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu Santo. Por lo tanto, entonces, tener al Espíritu Santo, lo que hace en un ser humano que le vemos las velas, usando la figura de una nave en el medio de la mar, y que ese viento empiece a soplar y solamente alinear las velas en torno a lo que Dios quiera o hacia el puerto que Él nos quiera llevar. ¿Sí? Yo tengo que mantenerme a flote, el Espíritu va trabajando y de esa manera hay un desarrollo pleno de una vida espiritual que es el motor que todos nosotros necesitamos para desarrollar nuestra vida de fe todos los días, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, desde que el sol sale hasta que el sol se pone, descubrir qué grande es el nombre de nuestro Dios. Amén. Y lo vamos descubriendo en muchos aspectos y manifestaciones de la bondad de Dios, sus atributos, su provisión, el Dios sanador, el Dios que es nuestra bandera, el Dios que nos cubre, el Dios que nos fortalece, el Dios que nos guía, que nos acompaña en los momentos de dolor. Así que yo quiero animarte, querido hermano, en primer lugar, a que si hubo alguna situación en este tiempo que en tu propia vida trajo o aún en el presente te toca las fibras de tu corazón al punto tal de no estar viviendo esa vida espiritual abundante que Dios nos ofrece, que puedas reconsiderar que tal vez pudo haber alguna cuestión que esté blindando, ¿no?, la bendición de Dios, que no pueda llegar a tu alma. ¿Por qué uso esa expresión? Generalmente tenemos la reacción de actuar de una manera preventiva hacia la amenaza de un acontecimiento negativo que pueda repetirse. O sea, si te desilusionaste con algo, ¿no?, como muchos animales que cuando se sienten amenazados, Dios los ha dotado de alguna armadura, pueden ser espinas como el puercoespín, caparazón como la tortuga, el armadillo, y de pronto hundir la cabeza, y eso hace como de una protección externa hacia las amenazas externas. Pero el problema sigue estando, y la amenaza sigue estando, y de pronto el que viene a atacarte va a usar algo un poco más efectivo y te va a hacer daño igual. Bueno, nosotros realmente estamos en una batalla diaria en constante contra el enemigo de nuestras almas, que es un mentiroso, que conoce qué estrategia usar con cada uno de nosotros para robarnos, en primer lugar, la satisfacción, el gozo de la salvación, la utilidad para que no desarrollemos la capacidad que Dios nos ha regalado, por ende no seamos de bendición para los demás. Y de a poquito va socavando, va deteriorando esa vida espiritual que ya no es plena. Y por ende es afectada nuestra vida emocional porque una cosa va llevando a la otra. No quiere decir que siempre que haya un problema emocional es un motivo espiritual. Pero muchas veces la falta de perdón, el pecado no confesado, nos lleva a situaciones de deterioro general. Podemos ver el Salmo 32, el 38, el 51, que por situaciones de pecado, por ejemplo, David había quedado sumido en la depresión y la tristeza. Pero, por ejemplo, vemos en la vida de Elías, 1 Reyes capítulo 4, hasta adelante en su historia, que estaba pasando una situación de desánimo que no tenía que ver con pecados personales, porque semanas atrás había matado a 850 profetas de Baal en una victoria y un logro exitoso de meses, de semanas atrás, y de pronto sucumbe ante la amenaza de una mujer realmente pagana, perversa, como Jezabel, la esposa del rey Acab, y él huye despavorido y se mete en una cueva y dice, Señor, me quiero morir, a causa de lo que estaba viviendo. Y demuestra que era tan frágil como vos y como yo. Y de pronto tiene que atravesar un proceso allí de, en primer lugar, desahogo, desahogarse. En segundo lugar, de descanso, recuperar fuerzas. Viene el Señor y lo abastece milagrosamente, con unas tortas, y él tiene que comer. Y después tiene que experimentar un renuevo acerca de la conciencia de Dios sobre su propia vida, porque hay como un torbellino y Dios no está, como un trueno y Dios no está, y de pronto en un silbo apacible Dios sí está. Y de esa manera, él se da cuenta que el Señor siempre estuvo en realidad con él. Pero en un bache mental, en un momento
Él tiene como, abre la ventana de la mente, divide la mente, y dice Santiago que el hombre de doble ánimo es inconstante en sus caminos, ¿no? Es como la marea, a veces alta, a veces baja, y le cuesta la estabilidad espiritual y emocional. O sea, hay veces que es por motivos espirituales, pero hay veces que es plenamente por motivos externos, los cuales no somos para nada responsables de las cosas que nos pasan. Otras veces puede tratarse de algún componente, tal vez un poco genético o con alguna historia familiar complicada que de arrastre uno tiene copia conductas o patrones, pero nada que la presencia de Dios no pueda transformar. ¿Sí? Aún las situaciones límites como la muerte de Lázaro, cuando Jesús se planta ante la tumba y los mira todos llorando, sí, está muerto, pero esta enfermedad que tuvo, que lo llevó a la muerte, no es para muerte, es para que la gloria de Dios se manifieste en ella, Juan 11:35. Pero si ya estaba muerto, no, pero en Ezequiel 37 también había un valle de huesos secos y cobraron vida, porque Dios es experto de la nada crear vida. ¿Y dónde estaba la vida que miramos en el Génesis? Estaba en un lugar tranquilo, ¿sí? Más adelante la sociedad iba a intranquilizarse. En el mundo del diluvio vamos a encontrar que la maldad era muchísima. Por ejemplo, en el mismo Génesis vamos a encontrar en la Torre de Babel que las personas empezaron a experimentar una espiritualidad antropocéntrica. ¿Qué quiere decir? Bueno, sus dioses, sin vínculos directos con Jehová, Elohim, Creador. Como hoy en día lo vemos, que son, no son religiones nuevas, son tomadas de religiones orientales, que a su vez esas religiones orientales tomaron conceptos de la fe judeocristiana, aunque ustedes no crean. Porque el nombre Jehová, si es pronunciado sin las vocales, solamente con las consonantes, casi parece una expresión. Yahvé, es una respiración. Que daba a entender que cada vez que nosotros respiramos, ¿qué estamos haciendo? Por eso el último Salmo 150, que dice, todo lo que respira, alabe al Señor. Por lo tanto, entonces, desde que yo me levanto, ¿sí?, tengo que descubrir que todo lo que Dios ha hecho es bueno en gran manera. ¿Y cuál es mi responsabilidad entonces? No estoy en un huerto, vivo en un barrio complicado, que después de cierta hora tengo que estar en casa porque hay robos. Bienvenido, ¿no?, al mundo del Génesis, donde había mucha maldad. Son, digamos, vicios modernos, se trata de pecados antiguos. El corazón del hombre es el mismo. Y entonces, ¿qué es lo que observé en este tiempo que les quiero transmitir? Y acá lo hago con libertad porque no conozco prácticamente a muchos. Así que no voy a quedar como que estoy repartiendo palos, porque hoy todos los mensajes se graban, ¿no? Y por ahí pasa el Santo Tomé, me manda mensajito. Lo dijiste por mí, jamás haría eso. Si tengo que decir algo puntualmente, charlaría rostro a rostro y conversando con mucha humildad y cariño para que reflexionemos juntos. Pero como no me conocen, no los conozco, les digo con mucho amor lo que Dios ha puesto en mi corazón. Lo que Dios hace es bueno. Yo les cuento que me tomo 3 minutos, tendría que contarlo al principio. Desarrollo una actividad, ya no hago deportes colectivos porque estamos grandes, nos golpeamos, todos quieren ser árbitros, hay discusiones, después te queda la pierna hinchada, no podés caminar. Me dediqué a otra actividad. Me considero naturalista teísta, ¿no? ¿Qué quiere decir? Porque la mayoría de los que son naturalistas van por el lado de la ciencia, negando la existencia de Dios porque no se lo puede comprobar en un tubo de ensayo o en un microscopio. Pero tenés que ser muy ciego para poder ver todo y no saber que hay una armonía perfecta en la creación. Pero solamente hay que detenerse y observar, porque no tenemos tiempo. Siempre estamos corriendo. Fíjate, cuando te levantás ya amaneció generalmente y te vas a trabajar y corremos 10 horas por día, encerrados en una oficina, en un taller, en un consultorio, en una fábrica, en un negocio. Siempre las mismas figuras, los mismos colores, los mismos olores, las mismas personas. Y muchas veces el concepto de Dios es difícil en lo cotidiano poder ver que Dios te sorprenda, porque ya todo está aceitado y tiene que acontecer de la misma manera.
lo que muchas veces hago, por lo menos dos veces al mes, me tomo 25 horas, armo mi bolso, me subo a un bote pequeño y me pierdo en la naturaleza. A veces lo hago solo, a veces en grupo. Y tengo tantas lecciones que aprender cada vez que me voy. Pero tengo que tomarme ese tiempo, regalarme ese día. Porque entendí que a veces el precio de la paz comienza por entender cuáles son las necesidades personales para no responsabilizar a un tercero de mi malestar o bienestar, que es lo que generalmente hacemos cuando nos pasa algo malo. Pero no me escucharon, no me entendieron, no me apoyaron, mi familia no me quiso. Y no estoy hablando de un cristianismo antropocéntrico, porque bien pudiera, muchas congregaciones podrían utilizar en su plataforma enseñanzas de mentores, coaching, motivadores, que hoy en día hay muchísimos, por YouTube, por las redes, donde todo radica en el yo personal, donde parecería que tal vez ni siquiera podemos abrir la Biblia y va por ese lado. Por eso empecé hablando del Génesis, la criatura siempre en sintonía con el Creador. Pero saber y ponerle precio a la paz, ¿no? Para no perderla. Yo cada vez tengo más claro lo que no quiero para mi vida. Me cuesta a veces enfocarme exactamente en lo que quiero, pero si uno observa, te das cuenta muchas cosas y situaciones que no querés. Y entendés que es mejor muchas veces el silencio a una mala conversación, la soledad a una mala compañía. Que de hecho cuando uno dice, Señor, ven a mi corazón, yo te recibo en mi vida, ¿pasa eso en el nuevo nacimiento? ¿Sí? Jesús. Así que, ¿por qué me decís estás solo? Estás con Jesús. Te estás regalando un retiro espiritual. Sobre todo los chicos jóvenes no saben estar solos. Se aburren, pierden creatividad, pierden capacidad de meditar. Yo necesito, como les decía antes, la Nati me dice, mi señora, pero no hables, dice, porque todas esas cosas que vos experimentás, yo ya las aprendo en un spa. Lo mismo que vos descubrís, relajada, ahí con agua que me hace masajes, sin perder señal de wifi, leyendo un buen libro. No, yo necesito, porque el corazón del hombre era medio salvajón en los comienzos, para traer alimento necesitaba caminar entre 8 y 15 kilómetros todos los días, para tomar el agua tenía que ir al río, a veces servirla. Y hoy en día abrimos la canilla y ahí tenés, gastás 20 litros para lavar un vaso, abrís la ducha y estás media hora, cantás dos o tres canciones, tenés un colchón de 30 centímetros, y decís, ay, qué cómodo que estoy. Y muchas veces nos va robando la esencia de saber que en los comienzos no fue así. Así que me llevo mi bolsa de dormir, el colchón inflable lo regalé, duermo en el piso, elijo unos buenos árboles, limpio abajo, armo mi carpa individual, espero que amanezca, generalmente jamás uso despertador porque los pájaros me dejan sordo. Así que le saco foto a los pájaros, después los investigo y hago lo que dice Mateo capítulo 6, observen a las aves, observen a las plantas, a los lirios, porque Jesús usaba cada una de las figuras cotidianas para transmitir la enseñanza. También habló en el templo hablando de la ley y recitándoselas de memoria a los instruidos religiosamente, pero cuando les habló la gente simple, pescadores, campesinos, los que trabajaban en las labores domésticas, les hablaba con figuras de manera que las podían entender hasta los niños. Y Jesús le dijo, los veo ansiosos, los veo que están ansiosos, que se afanan por la comida, se afanan por la ropa, se afanan por la comida, por la ropa, por qué van a beber, por querer ser más altos, por tener mejor nariz, por perder peso, por el valor del dólar, porque no pueden cambiar las ruedas del auto, porque les cuesta llegar a fin de mes, porque la pareja procede en forma áspera con vos, porque el hermano de la iglesia te miró feo, porque el compañero de ministerio te fue desleal, y la podemos hacer larga la lista, porque las noticias que salen en la televisión son desagradables, prácticamente no se puede ver noticieros, porque son duros, cruel, muestran cosas que sabemos, pero las evidencian y van contaminando la mente y nos van robando la paz de un nuevo día. Y por ejemplo, a mí los pájaros me enseñan que ellos se amanecen cantando, ¿sí? Y una de las cosas que nos quiere robar el enemigo es el gozo de la salvación. Gozo no es lo mismo que alegría. Paz no es lo mismo que tranquilidad, ¿sí?
Bienestar no es lo mismo que estar libre de dificultades y problemas. Tenemos exactamente las mismas dificultades que cualquier hijo de vecina. Pero a diferencia de la sociedad que no tiene esperanza y Dios, tenemos un recurso maravilloso que es la gracia de nuestro amado y bendito Salvador. Y nos hemos complejizado demasiado la vida. Parece que siempre nos falta 5 para el peso. Yo sé que acá hay chicos de 18 años cargados de ilusiones y sueños, muchachos de 20 y tantos que están enamorados y quieren ir por más y conquistar. Ya conquistaste el corazón de esa chica y ahora querés conquistar un pedazo de terreno y construirte una casa. Y si llega ese momento vas a querer tener hijos y en buena hora, y vas a querer viajar y conocer el mundo, que es maravilloso. Y de pronto entramos, ¿no?, en esa vorágine. Y si estás en la mitad de la vida que lograste casar tus hijos, decís, bueno, ahora vamos a descansar un poquitito con nuestra compañera, vamos a charlar más, vamos a reforzar la comunicación, y de pronto muchas parejas se miran como extraños porque pusieron todas las fichas en la crianza de los hijos y se dan cuenta que tienen que redescubrirse, reconquistarse e ir por nuevos proyectos. Y la vida así va pasando, y va pasando, y nunca va a haber un momento y una situación ideal para decir, es ahora que voy a hacer un clic, es ahora entonces que voy a comprometerme con algo, es ahora que voy a servir al Señor, es ahora que voy a estar tranquilos porque logré entonces ese ascenso o ese aumento de sueldo, o logré sanarme de esa enfermedad que me estaba asediando. Posiblemente va a haber situaciones que siempre van a estar presentes, ¿sí?, que van a ser como amenazas para nuestra salud emocional. Por ejemplo, yo anoté algunas prácticas que tienen que ver con la buena salud física. No soy médico, pero todos sabemos. Beber agua, exponerse al sol, descansar, hacer ejercicio, respirar aire puro, sana y buena alimentación. ¿Están de acuerdo? Es básico, ¿no? Son verdades de perogrullo. Nos hace bien caminar, movernos, ¿sí?, evitar el sedentarismo. Algunos enemigos de una buena salud mental: la falta de perdón, ¿sí?, el miedo, las fobias, que está muy de moda, ¿no? Situaciones que te ponen catatónito, digamos, que te bloquean. De ahí vienen las crisis de pánico y los miedos. Ante una demanda que es tal vez más grande, que otros tienen expectativas para con vos y vos entendés que estás más allá de tu límite y de pronto te anulan, ¿no? Yo creo que algo, por ahí viene un poco lo que serían hoy las fobias ante un examen, algunos miedos escénicos a... Si tenés alguna profesión que tiene que ver con la exposición, como que esa situación, si no te preparás, te puede bloquear, o ante cualquier otra demanda externa, laboralmente hablando, que sentís que no vas a dar con todo lo que tenés que hacer en ese día. Y de ahí lo que se conoce como el estrés, que me parece que, pensando en mis abuelos y en mi viejo en el campo, hablar de estrés a una persona que se levantaba a las 4:30 a ordeñar y que se desmayaban a las 9:30 de la noche, contá las horas en el medio, eran 12, 14 horas metiendo sin maquinaria, sin cabinas con aire acondicionado como son las trilladoras y las máquinas hoy para trabajar en el campo, con las manos lastimadas en el arado, porque ellos no tenían estrés. Y hoy alguien trabaja 4 horas, o yo lo veo a veces en jóvenes o en los propios hijos, cómo se frustran cuando rinden una materia mal, se lloran todo, como que fuera que se les desploma el mundo, porque entre otras cosas la demanda actual genera una baja resistencia ante la frustración propia, como que siempre hay que ir por el 10, ¿no?, porque te presionan, pero cada uno tiene que dar el 100% de uno, y si el 100% de uno es el 7, bendito sea ese 7, por mencionar un aspecto. Ah, pero Juancito sacó un 9.50, pero Juancito es Juancito, Jorgito es Jorgito. Tenemos que entender entonces que no importa, primero, al ritmo que los demás logran sus sueños, uno, primero tiene que entender que el Creador está con vos, que el Hijo de Dios está en tu corazón, que la vida que Él nos ha prometido es vida abundante. ¿Abundancia de qué? De paz. Porque dice la Biblia que la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios
ha sido derramado en nuestros corazones pecaminosos. O sea que si tenemos el amor de Cristo, estamos capacitados para amarnos a nosotros mismos, para amar a Dios por sobre todas las cosas y para amar a los demás. Un amor es vertical, un amor es interno y un amor es externo. ¿Cuál va primero? Por sobre todas las cosas, regla de oro, Marcos 12. Hacia Dios el Padre como Creador. Y en segundo, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y ahí hay un error. Amarás a tu prójimo como te estás amando a vos mismo. Si no te querés y no te amás, el amor que regales hacia los demás seguramente va a ser deficiente. Por eso hago hincapié en conocerse, entenderse y luego conocer y entender al Señor. La palabra conciencia, ¿qué quiere decir? El conocimiento que te acompaña. Es el recurso que Dios nos ha dotado a cada uno de nosotros, gracias a Dios por ese recurso, a diferencia de los animales que responden a instintos, nosotros tenemos ese sensor, podemos decir, que cuando le pedimos al Señor que nos dé luz para que el Espíritu Santo nos guíe a toda verdad y en segundo plano nos dedicamos a observar, no dije a mirar, dije a ver. La sociedad de hoy mira todo, pero ve, no ve las cosas como son. La sociedad de hoy oye, pero no escucha. Nuestros hijos muchas veces nos oyen las palabras, la fonética, nuestra pronunciación, pero no escuchan a los mayores, porque son casi como un mueble. ¿Qué saben estos veteranos de lo que me está pasando? ¿Tuvimos alguna vez la misma edad? El mundo es diferente, todo ha evolucionado, pero los fundamentos permanecen, porque si no, cerremos las iglesias. La palabra de Dios dice en Salmo 11:3, si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué van a hacer los justos? Como hijos de Dios conocemos el fundamento de nuestra fe, que son las doctrinas apostólicas que tenemos, pero además tenemos las enseñanzas del Señor Jesús en, por ejemplo, Mateo 5, 6, 7 y 8, lo que conocemos como el sermón de la montaña, las bienaventuranzas. ¿Qué quiere decir bienaventurado? Dos veces feliz. Así que el Hijo de Dios no es feliz una vez, es dos veces feliz, es dichoso. ¿Haciendo qué? Las cosas simples. Y lo simple está más cerca de lo que vos crees. Yo tuve que tomar la decisión, por ejemplo, de trabajar un día menos, cerrar el negocio los días lunes, dedicarlo, por ejemplo, a ser esposo, a ser padre, a ser hijo, porque todavía tengo una madre, a ser siervo, estoy vinculado a una familia espiritual, no soy una pequeña isla, soy parte de una comunidad cristiana donde alguien me quiere y donde alguien me necesita y donde yo necesito de los demás. Otro engaño también de este tiempo es pensar que solo nos salvamos, quédate en tu casa para siempre, no te congregues, prende la reunión, escucha el mensaje que te gusta, programa la alabanza que te gusta. Si en ese templo o en esa iglesia usa música anticuada, no vayas y acá lo tenés a Gilson y mirá qué alabanza. Levanta las manos, sale en casa, pego unos bailes con mi hija, nos adoramos todos. Y a veces venimos a la iglesia y no celebramos de la misma manera, con el mismo gozo, con la misma predisposición. Venimos condicionados, limitados a un horario, a un programa, todo bien. Yo adhiero a las rutinas porque soy sistemático y a los hábitos recurrentes que generan buenas costumbres, pero nunca tenemos que olvidar la esencia, el espíritu que hace la diferencia. Estar expuesto a la naturaleza, entre otras cosas, a mí me enseña humildad y dependencia mal, porque a veces nos agarran tormentas y te sentís una cosita chiquitita, por ejemplo, flotando en el medio del río Paraná, sabiendo que hay 50 metros de profundidad abajo, estás con tu chalequito y tu bote, rogando por una nube que traiga un poco de sosiego, o clamando por un árbol, por un banco de arena. Siempre la providencia de Dios, siempre el cielo apacible, y quedar extasiados por los colores de la naturaleza que en 10 metros cuadrados podés observar, por ejemplo, una flor blanca que es de la enredadera del sapo que le dicen, una flor roja que es del ceibo, hojas rojas que cuando mueren no se ponen amarillas sino rojas de una planta que se llama sangre de drago, o por ejemplo ver la flor amarilla del aromito, o ver la flor amarillita de la margarita silvestre chiquitita, y observar
el vuelo de las mariposas o de los aguaciles. O ayer, por ejemplo, observar y saber que el río no va a crecer más de 30 centímetros porque observé los huevitos de las ranitas en los canutillos que estaban más o menos a 35 centímetros y te marcan la altura hasta dónde va a crecer el río. Vos decís, pero ¿para qué me decís todas esas cosas si vivo en el séptimo piso? Por eso te las digo, porque en el séptimo piso solamente las vas a ver por Discovery. No le vas a saber ni siquiera el olor ni el color, porque si no tiene buena definición tu tele te las vas a perder. ¿Por qué cito todo esto? Porque en el Edén yo calculo que una de las cosas que sostenía la salud mental y emocional de Adán y Eva era poder pasarse en el huerto y ver que las plantas eran buenas y agradables para la alimentación y para ver. Otra historia sería considerar lo que pasó con el árbol del fruto prohibido, que entre otras cosas significaba independencia, vivir a expensas del Creador, ¿no? Y luego traslación de la responsabilidad cuando la culpa a la mujer. Cosas que hoy pasan al dedillo hasta el día de hoy. No acepta y no reconoce el hombre sus propias responsabilidades de sus yerros, siempre culpa a otros, que esto, que el otro, que el político, que mi jefe. Y en segundo lugar, nos equivocamos y nos queremos esconder, porque todo nos ofende. Fíjate, si no ponerlo a prueba en tu propia vida, cuando sabes que hay algo que debe ser corregido, fíjate si te arrimás a un pastor, a un líder, a un consejero, aun que sea de otra iglesia, para que haya privacidad, no lo haces. Pensás que solo podés salir adelante y te escondés, ¿no?, de la presencia de Dios. Y no es la forma, como hijos de Dios, para tener paz y para tener gozo, hay que andar con la frente levantada. Porque dice que la palabra, que el que confía en el Señor nunca será avergonzado. Generalmente la vergüenza es una actitud que esquiva la mirada, te hace mirar para abajo, porque no podés mirar. Pero cuando hay vida espiritual, los ojos son las ventanas de tu alma y reflejan el verdadero estado de ánimo. Cosa que, por ejemplo, una reunión de Zoom nunca te lo va a manifestar. ¿Sí? Podés ver la ropa que tiene puesta el hermano cuando estás conectado con una videollamada, pero cuando estás a la par de él, ves el corazón. Si primero lo escuchás, lo abrazás, considerás su dolor. Yo quiero animarte. No tengo idea lo que te pasó en estos últimos 2 o 3 años. Habrá habido, como la vida, situaciones maravillosas que eran para celebrar y otras que te produjeron tal vez una crisis de fe, que te sacudieron la estructura más interna y las fibras de tu corazón. Es la vida, es el proceso, es el aprendizaje. Es la barca tambaleada por la tormenta, como los mismos discípulos, hasta que no se paró el Señor, se despertó y dijo, haya paz y bonanza, la barca no se calmó. Pero la barca tenía que llegar a la otra ribera del mar de Galilea y de hecho llegó, porque allá enfrente había una misión y tenían que seguir anunciando el reino del otro lado, no de Capernaum, sino del otro lado. Y eso es la vida. Si Dios te mantuvo en pie, si Dios hizo que te enfermara pero que no te murieras de COVID, si Dios se llevó a un ser querido y de hecho se llevó a mi mejor amigo que fue mi padre, sabía que la muerte no es inesperada, pero no pide permiso y no está registrada una fecha donde cada uno parte, ¿no? Y de pronto reconstruir esa parte emocional sabiendo que al mes que se fue papá vino un yerno con papeles y gané un hijo, ¿no? Se fue. Eso es la vida, generación va, generación viene. Entonces, el día de mañana puede venir un nieto, Dios dirá. Cuando ya tal vez no haya, o lo mismo con un amigo. La vida sigue fluyendo, el río sigue corriendo, seguimos caminando en el huerto, descubriremos otra planta, cantará otra ave, amanecerá al otro día y quiero decirte que la gracia de Dios es un, yo le llamo un pequeño vale de 24 horas, un voucher donde vas cortando todas las mañanas de la mejor manera que lo hizo el profeta Jeremías allí cuando escribe Lamentaciones, que dice, nuevas son cada mañana tus misericordias, grande es tu fidelidad. Hermanos, no nos preocupemos por mañana lunes, arranca un nuevo mes. En realidad le quedan 2 meses al año y ya el año palmó y ya vendrá, cambiará el calendario. Pero seguiremos siendo nosotros. Quiero decirte que, en primer lugar, hay que conocer más del Creador. Y en segundo lugar, conocerte bien a vos mismo. ¿Qué te pone bien? ¿Qué te pone mal?
¿Qué cosas querés para tu vida? ¿Cuáles no querés para tu vida? ¿Qué precio estás dispuesto a pagar por las cosas que querés para tu vida? Y luego considerar si realmente va a valer la pena esos desvelos, ese esfuerzo, tantas horas de sacrificio en el costo-beneficio. Si, por ejemplo, trabajar esa cantidad de horas va a hacer que el bien adquirido va a equilibrar las horas gastadas, evalúalo, Dios dirá. Por ahí las mejores cosas, las que más llenan el alma, no necesariamente tienen que ver con una tarjeta o un cartoncito de crédito. Generalmente no tienen que ver con eso. Como dijo aquel, no sé quién fue, que lo plasmó en un folleto, que la plata compra la cama, pero no compra el sueño, construye la casa, pero no la transforma en un hogar, te da la posibilidad de adquirir un auto, pero no necesariamente dar un buen paseo, ¿sí? Te puede comprar 2 horas de compañía con una dama, pero no necesariamente se va a convertir en tu compañera de vida, y muchas cosas más. Tal vez tenemos que desmaterializarnos un poquito y espiritualizarnos más, no de una forma mística, sino de una forma práctica. Ser más agradecidos. Luego que regreso, a veces picado por mosquitos, a veces insolado, con mi bolsito de desembarco, y llego a casa, le pego un abrazo a mi esposa, primero me baño, pues no me deja acercar del olor a humo que tengo o a pescado frito. Y valoro el colchón de 25 centímetros con resorte que Dios me regaló. Valoro el agua caliente de la ducha. Valoro la heladera, la miro. Pensar que acá hay agua. Nosotros nos llevamos 4 litros y lo dosificamos en 25 horas. Tiene que durar para el mate, para la comida, para la higiene, ¿sí? Y para consumo. Y a veces en verano es lo mínimo que uno puede tomar, son entre 2 y 4 litros, ¿no? A gotitas, así, más o menos dosificando como los sobrevivientes de los Andes. Aquellas golosinas que le quedaron hace 50 años luego del accidente, ¿no? Y vaya si aprendieron, dan conferencias hasta hoy y pasaron 50 años, expuestos a menos 40 grados bajo cero, sin nada. Y vivieron, ¿no? De hecho, el libro se llama Viven. Y los hijos de Dios vivimos, ¿sí? Tenemos vida espiritual, que es un regalo. Por eso el presente se llama presente, porque es un regalo. Si nos zambullimos en el pasado, traerá angustia. Si nos proyectamos al futuro, traerá ansiedad. ¿Qué nos queda? Disfrutar de este hermoso domingo, pero llovió. ¿Y te parece un problema la lluvia? Para los que vivimos en calle de tierra, Lucio, es una gran bendición. Podemos ventilar la casa y no va a entrar tierra. Y las plantas se lavan, cobran un color más verde. Y también marca donde hay una gotera en casa. Así que hay que levantarse, conseguir una escalera y tapar la gotera. Pero claro, es la vida. Siempre va a llover. En algún momento el sol salió. Y después hubo viento. ¡Ay, el viento! Hay algo más lindo que el viento. Diría un navegante a vela. Las cosas más lindas, dijo otra persona, despeinan. Andar en moto, andar en bicicleta, caminar, trotar por una costanera. ¿Cómo está esa área de nuestra vida? ¿Disfrutamos del aire puro? No está tan puro. Dicen que está contaminado más o menos un 15%, sobre todo en época de quemas de islas, donde el humo y la ceniza, si siempre el viento es del este, invaden las ciudades, Rosario y todas las ciudades de la Ruta 11, Arocena, Corona, hasta Santa Fe. Por eso hemos tenido tanta peste infecciosa, ¿no? Tanta alergia. No está tan puro nuestro aire. Pero, bueno, los alejemos un poquito. Agarremos la bicicleta mountain bike. Muchos van al gimnasio. Ahí las bicicletas no tienen ruedas, no te llevan a ningún lado. Ahí las cintas es caminar en el mismo lugar. Si lo hacen algunos, los felicito. Es seguro, ahí no te van a robar. Pero no hay aire puro ahí. Tenés el olor del que está transpirando al lado tuyo. O sea, disfrutemos, hermanos, la vida en general. Parezco un profesor de educación física. Generalmente los pastores hablan de la Biblia y nada más que de la Biblia. Podemos hablar de la Biblia y las hemos mencionado a vuelo de pájaro. Pero les quiero hablar un poquito de la calidad de vida. ¿Te acordás, Pablo, cuando te encontré ese día? Qué calor que hacía y me compartiste tu cena. Estabas con otro matrimonio de la iglesia en el club de Colastiné, Colastiné Sur. Y luego me viste partir con unos compañeros. No te conté el final, porque después no nos vimos más. Uno de los cuatro se descompuso. Llegó agotadísimo, no estaba entrenado. Los otros tres aprendimos lo que era el trabajo de equipo y la convivencia. Lo tuvimos que cargar, 120 kilos, grande como yo, hasta que reaccione y aprender el trabajo de equipo, el compañerismo, la fraternidad, que genera ese tipo de experiencias, ¿no?
porque nos dimos cuenta que la pelota generalmente terminaba siendo para discutir o para talar el hueso o la pierna de alguno de los compañeros, salvo que alguno sea muy habilidoso y esquive las agresiones del contrincante. Pero busquemos, hermanos, las cosas que nos hagan bien. Ustedes saben lo que te puede hacer bien, pero vos no sabés qué trabajo todo el día. Todos tenemos las mismas 24 horas. No pongas excusas, porque cuando los valores te salgan disparados, el médico te va a decir exactamente lo que yo te estoy diciendo. Trabaje menos, camine más, aflójele al sedentarismo. Esas pantallas te van a dejar ciego. Aflojale un poco las pantallas. Te van a decir eso. Y ojalá sea tiempo. Calidad de vida tiene que ver desde el aire que respiramos, desde las personas que nos rodean, las influencias que queremos recibir, las charlas que queremos elegir tener. ¿Sí? Pero hay algo que es sine qua non: disfrutar todos los días de la presencia de Dios como lo hacía Adán antes que entre el pecado en la raza humana. No me lo imagino, pero... Y encima no tenía que preocuparse por las modas, porque estaba desnudito, ¿no? Pero lo más lindo es caminar con el alma desnuda delante del Señor, sin nada que haga de obstáculo en una relación. Te animo y te motivo para que revitalicemos nuestra buena comunión con nuestro Padre Celestial y que podamos mirar y seguir el ejemplo de Jesucristo y escuchar sus enseñanzas. Y cada vez que estás solo, no estás maquinando, estás haciendo la gran táctica de Pablo, que tenía dentro de la cárcel, Filipenses 4, del 4 al 9, todo lo amable, todo lo puro, todo lo honesto, todo lo virtuoso. Si hay virtud alguna, si algo es digno de alabanza, de eso voy a ocupar mi mente. ¿Y saben dónde estaba? En una casa prisión, guardado por el Evangelio. ¿Y él qué dice? Regocijaos en el Señor siempre. Les digo otra vez, regocíjense. Que un preso nos diga eso, que un privado de la libertad, la tenía clara, queridos hermanos. La presencia de Dios es más que suficiente para ser un motivo que bendiga y disponga nuestras vidas para todo accionar, para el caminar de cada día, para respirar de una forma diferente. No como que nos ahogamos, sino como que mostramos que nuestro estado de ánimo es bueno, que nuestra salud emocional es estable, que nuestra vida espiritual es activa, que nuestra fe es vigorosa, que nuestra comunión es real y que nuestro Salvador Jesús es nuestro Maestro, ¿sí? Que todos los días, escuchando su voz, aprendemos de Él. Nos ponemos de pie y cerramos este tiempito con oración. Señor, Tú conoces el presente de cada uno de los asistentes a este encuentro. Te cantamos con el corazón, ahora te buscamos en oración, con la misma necesidad de Ti, Señor. Tú sabes cada una de las vivencias que estamos atravesando los presentes. Ayúdanos a entender con claridad los pasos que tenemos que dar. También ayúdanos a abandonar malos hábitos, a olvidar viejos rencores. Ayúdanos a sanar nuestra alma. Quita, Señor, nuestra carga de pecado. No la tenemos que llevar nosotros. Que podamos rápidamente, todos los días, arreglar cuentas al pie de la cruz y depositar allí toda nuestra ansiedad, nuestra falta de fe, nuestros miedos más profundos, y caminar alivianados. Gracias porque Tu presencia trae descanso. Gracias porque en Jesús hay vida, y vida de verdad, vida que valga la pena ser vivida. Gracias porque Tú haces especiales todos los momentos. Gracias. Gracias por Jesús, que sin merecerlo nos permitió y nos regaló el nuevo nacimiento. Y ahora nuestro corazón late mejor que nunca y nuestro espíritu tiene vida.
y el viento de Dios seguirá soplando y el Espíritu de Dios seguirá trabajando. Ayúdanos a entender entonces lo que tenés para cada uno de nosotros, para no perder el tiempo, para no dar vueltas, sino para hacer tu voluntad, que es buena, que es agradable y que es perfecta. Y también prepara nuestros corazones ahora que tomaremos el pan y la copa. Nos hablan de Jesús y estamos en este lugar para adorar a Jesús, nuestro amigo, nuestro Maestro, nuestro Señor, nuestro Salvador. Y en su nombre oramos. Amén. Amén. Gracias, hermanos.